Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Mika y en el video del día de hoy les traigo mis favoritos del 2020. Sí, fue un año bastante raro para todos, no me estuve maquillando demasiado, pero así y todo tengo algunos favoritos para mostrarles, así que quédense ahí que arrancamos. Si no recuerdo mal, el año pasado les hice un video de favoritos y se los fui dividiendo por categorías. Y si no fue el año pasado, fue el anterior. Pero bueno, este año no les voy a ir mencionando favoritos por categoría, sino que les voy a decir cuáles fueron mis favoritos en general de makeup, ¿sí? No voy a hacer de skincare, sí, de makeup, porque de skincare probé tantas cosas y tantas cosas me gustaron que es imposible hacer un favorito de skincare. Pero sí de makeup porque tampoco me estuve maquillando demasiado, como les dije. Referido a lo que es piel, me gustó un montón este año este primer de Natura. Es un primer que salió más o menos a mitad de año. No lo usé demasiado, ¿sí? Porque no estoy maquillándome mucho la cara, salvo para algunos videos, pero para la vida diaria no me estoy maquillando prácticamente nada. Así todo es un primer que me gustó un montón, prepara la piel, la deja divina, o sea, te disimula poros. No disimula tanto los brillos, pero sí disimula mucho los poros y deja una textura de piel hermosa. Cualquier base que te pongas arriba de esto queda fantástica. Creo, y se los voy a estar dejando por acá, que actualmente está en catálogo, porque vieron que Natura saca a veces cosas y después las discontinúa y demás. Así que bueno, les voy a estar dejando por acá si está en catálogo o no. Pero es una muy buena inversión y el tamaño es bastante rendidor porque se necesita muy poquita cantidad para todo el rostro. Segundo producto, y también es de rostro, y se trata de esta base que también es bastante nueva, es la Infalible 24 Matte Cover. Y la verdad que esta base es espectacular para las pieles grasas, ¿sí? Pieles grasas que boten mucho brillo, es genial. Esta base no solamente me encanta por el tema del control de brillo, sino porque tiene alta cobertura, larga duración. La cobertura la pueden modular ustedes. Si usan esponja van a tener una cobertura más tranqui, más leve. Si usan brocha, una super full cobertura. Y bueno, nada, el tema de los colores está más o menos. Este es el más claro. En este momento me estaría quedando un poco clara. Pero nada, si tienen piel grasa la van a amar. En este momento con mi piel seca no la he probado nuevamente, pero tendría que estar probándola, mezclándola con algún aceitito o algo, preparando bien la piel para ver cómo reacciona a una piel seca. En el tema de correctores, he usado muchos correctores, pero todos los que he usado son correctores que por ahí ya les he hablado y demás. Y uno que me sorprendió y que me sorprendió por el precio y por la cobertura que tiene y la calidad que tiene es el de Resist de Vogue. Este es el tono pétalo. Sí, creo que es uno de los más claros y la verdad que me encanta. Es el que tengo puesto ahora y vean qué lindo que queda. Si bien mi ojera se sigue marcando porque no la corregí con precorrector. Se la banca súper bien, no se acumula en las líneas de expresión. Se seca bastante rápido, tienen que trabajarlo rapidito. Pero me gusta, es un lindo corrector. Por el precio que tiene, está muy bueno. Bien, ahora pasando a iluminadores. Vean ese glow hermoso que tengo, que es la culpa de uno de estos que les voy a mostrar. Y digo estos porque tengo dos para mostrarles. El primero es el de Hydraed. Lo tengo yo en esta paletita imantada de Mijo. Vean, es un tono champán súper lindo. Se llama, esperen que recuerden el nombre, Moon Glow. Y sé que Hydraed sacó uno nuevo. Todavía no lo probé, pero es más rosadito. Este es más tirando a doradito. Pero bueno, es hermoso y la pigmentación que tiene es espectacular. Y el próximo fue un hallazgo que gracias a ustedes lo compré. Se los mostré en el último video, no, en el anterior, que les hice el make-up de Navidad con productos nuevos. Y es el iluminador Eternal en el tono champán de Mi Chanel. Es bastante similar, hasta les diría que casi que es un dupe. Ahora lo voy a sochar. Pero vean, este tal vez es un poquito más doradito, pero son bastante similares. Pero esto es como que de otro mundo, literal. O sea, vean ese glow bellísimo que tengo ahí, es esto. El que tengo acá en el lagrimal es esto. O sea, me saco el sombrero con este producto. La verdad que tengo ganas de probar los otros a ver qué tal son. Más que nada el rosadito que me quedé con ganas. Pero este es fantástico. Continúo ahora sí con rubores. Y un rubor que estuve usando mucho, que ya creo que se los mostré el año pasado, es viejito. Pero lo estoy usando muchísimo este año y es este pequeñín de Dapop, es en el tono 02. Es un rubor que queda súper natural, incluso es el que tengo puesto ahora. Sé que tiene más colores, no los he probado, por ahí en algún momento los pruebe, pero si ustedes los han probado, déjenme los dichos abajo o recomiéndanme algún color especial. Me encantan los corales también, para que lo sepan. Así que bueno, este es un súper favorito y vean, lo he usado un montón y
y nada, no se ve ni gastado ni nada y deja muy buena pigmentación, así que está buenísimo. Bueno, ahora voy a pasar a sombras, que es lo primero que tengo de ojos. Y por un lado tengo esta mini paletita de también da pop como el rubor. Esta es en el tono 03. Es la paleta de 10 sombras. Y vean, ya toqué pan en una de estas sombras, que es la que me encanta, que es esta de acá. Y tiene una pigmentación que no les puedo explicar. O sea, para el precio que tiene, está buenísima. Además, es mini, tiene un tono vainilla o salmoncito ahí. Vean, un tono vainilla, tono negro, tres tonos de marrones. Este que es más rosadito, este es más doradito. Este es bien cobre, rojizo y el rojo para dar un toque de color. Tiene de todo como para llevársela de viaje, para hacer una paleta súper básica. La súper recomiendo, al igual que otras paletas de da pop, que se la súper recomiendo porque es una marca que está muy buena para el precio que tiene. Es una onda así como Pink 21 o Tejar. Está aprobada por Asmat, así que se la recomiendo porque tiene las 3B, buena, bonita y barata. Y otra de las paletas que también les quiero recomendar es esta, que es de Violeta. Si no me equivoco, es el color o el tono Classic. Y como dice su nombre, Classic tiene tonos bastante clásicos, ¿sí? Tenemos un negro, este que es una especie de violáceo, un marrón, un azul. Este es bellísimo. Y después estos cobres y doraditos que los pueden usar hasta como iluminadores. Y bueno, después tenemos un gloss y un labial. Pero la verdad es que esta paleta me re sorprendió la pigmentación que tiene por el precio que tiene. Así que están bárbaras. Hay otra versión que es un poco más jugada con otros tonos, pero se la súper recomiendo si la quieren comprar como para hacer un regalo o para tener ustedes como una paleta súper básica. Está genial. Y la verdad que tranquilamente es una paleta para llevarse de viaje porque tienen como que todo acá también. De la misma marca, Violeta, tengo una favorita, gran favorita, que la pienso seguir comprando porque no solamente es chiquita, sino que deja las pestañas espectaculares. Y estoy hablando de la máscara para pestañas que se llama Perfection Máscara Tratamiento, porque también ayuda a fortalecer las pestañas. Súper chiquitita, está genial para llevar de viaje, para meter en la cartera y demás. Dice ser waterproof, yo la probé y no es waterproof 100%. Vean este cepillito hermoso que tiene. Es como finito en la punta, entonces permite llegar súper bien a las pestañas, después se engrosa. Y la verdad, yo cada vez que uso esta máscara me deja las pestañas increíbles. Así que si ustedes tienen pestañas ya curvadas, como yo, se las súper recomiendo. No les sabría decir si tienen las pestañas un poco rectas o si se les arquean, si se les baja el rizado, porque la verdad que yo no me arqueo las pestañas. Pero también déjenmelo dicho en los comentarios si alguna de ustedes las ha probado y usa arqueador. Pero nada, se las súper recomiendo porque además es bastante económica en comparación a las otras máscaras que hay en el mercado. Y por cierto, si van a ver alguno de los videos que hice probando maquillaje de Violeta, van a poder encontrar en los comentarios algunos códigos de descuento que me estuvieron dejando algunas seguidoras. Creo que son entre el 10 y el 15% para que aprovechen en esta compra y la paletita, por si les gustó. Y me estaba olvidando que de Violeta también tenía para recomendarles como un gran favorito esta agua de frutas. En este caso tengo la de ananá, pero ya estoy usando la de kiwi y me encantó. No solamente tiene un olorcito espectacular cuando te las colocas, sino que hidratan la piel de una forma tan linda y no son para nada caras. Entonces están buenísimas para preparar la piel antes del maquillaje, para terminar el maquillaje y como fijarlo con esta bruma. Para cuando tiene mucho calor, la meten en la heladera y se la rocían como si fuera una especie de agua termal. O para cuando se levantan a la mañana, se limpian la piel y se lo aplican como tónico. Funciona para todo. Cualquiera de las tres es fantástica. Yo me voy a poner un poco porque encima amo el olorcito que tiene. Refrescante. Y además tiene un atomizador súper lindo, porque a veces vieron que es complicado conseguir un atomizador, un spray que tenga lindo spray, y este lo tiene. Y los últimos recomendados que tengo son de labiales. Por un lado tengo este labial de Bogue, que es el Resist, también de la misma línea, digamos, que el corrector que les mostré. Está espectacular. Y la verdad que se la súper, súper banca. Lo he estado probando con barbijo, días que he tenido que salir. Me usaba barbijo y se las super bancaba, se banca las comidas. Este es el único tono que probé, que es el tono natural. Pero estuve viendo un montón de bloggers y amigas que los han estado probando la línea completa o algún tono así más oscuro como este rojo o los bordó. Y se las super bancan. Me encanta además el cepillito que tiene y la textura no te deja los labios súper resecos, ¿sí? Se siente súper cómodo. Así que
un buen recomendado porque además también el precio es bastante económico en comparación a otros labiales. Y los últimos que tengo son estos dos de L'Oreal, que son de la línea Color Richie Ultra Mate. Tengo el tono No Lies y No Doubt. Este es el tono No Lies, que es un rosado hermoso. Y el tono No Doubt es un nude precioso, ¿sí? Me encantan en sí por separado los tonos y también combinados juntos. Por esa razón las compré también, porque decían que era juntos así, eran un dupe de un labial de Charlotte Tilbury. No recuerdo ahora el nombre, pero bueno. Y sí, se asemeja bastante. Pero la verdad que por sí solo son hermosos labiales. Son mate, no resecan los labios ahora que tengo el problema de los labios resecos. Y me parece que son unos tonos, principalmente el nude, es un nude que te va con cualquier make-up. Yo soy de su tono en la piel como bastante neutra, no soy ni muy amarilla ni muy rosada. Y me va perfecto. Y este tono también es un tono entre rosadito, coral, divino para ahora el verano. Así que se los súper recomiendo. Yo los compré en Falabella y solamente tenían tres, estos dos y otro color más cuando los compré. Pero los otros días entré y vi que tienen más tonos. Así que bueno, vayan a ver los otros tonos porque están buenísimos todos. Y hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad que se me hizo bastante fácil elegir mis favoritos porque, como les dije, no me he estado maquillando mucho y tenía ahí algunas cositas en vista muy puntuales y específicas para recomendarles. Y antes de despedirlos, les recuerdo que si no están suscritos al canal, le den click al botoncito rojo que está acá abajo, que ya, si no hemos llegado, estamos por llegar a los 1000 suscriptores, así que eso me pone súper contenta. Y que por supuesto le den like a este video si les gustó. Yo los despido y los estoy viendo el año que viene. Chau.